Hola, qué bueno verte de nuevo otro domingo ahí, el mejor domingo del año, el primer domingo del año. ¿Qué vamos a hacer? Los postres, porque ya pasó la Navidad, ya pasó la noche de Año Nuevo, nos comimos las masitas de jengibre del año, los budines ingleses, los budines de limón, también ese stollen alemán que hicimos y ahora queremos hacer el postre relajado, sin complicarnos demasiado, algo rápido y tradicional. Vamos a hacer un brownie de chocolate bien goloso y un postre regional. Vos buscá papel y lápiz. Yo ya me voy a la cocina porque después tengo muchos saludos y mucha cosa de despedida del año que quiero que compartamos juntos. Estoy toda llena de aros, viste, toda producida, porque estoy festejando este año lindísimo que vamos a empezar de nuevo juntos. ¿Qué hacemos? Brownie de chocolate con nueces, no puede ser más rico. Primero que nada, tengo acá una ollita a punto de ebullición. Pones un recipiente que, mirá, tape la ollita, que el vapor no salga y le mandás el chocolate. Son 380 gramos, pero vos en el paso a paso vas a ver exactamente cómo es esta receta. Ahora, ¿qué hacemos? Dejamos que eso derrita. Tenemos acá los huevos y yo voy a empezar a cortar las nueces. ¿Cómo? Groseramente. Así, apenas. Este es un postre tradicional, que en realidad se puede comer tanto en estas fiestas de fin de año como en cualquier ocasión festiva. Es buena para recibir amigos, se hace rápido. Cierto es que parece un poco onerosa, pero vos después lo cortás a la mitad y con una porción pequeña tenés un postre lindísimo para compartir. Además se hace cada tanto y cada tanto vale la pena darse los gustos. Quiero contarte que estamos a punto de cambiar de casa, que tenemos muchas novedades y que pasé un año fantástico compartiéndolo con vos en la pantalla. Y estoy súper agradecida a cada uno de los que nos saludaron en la calle, que se acercaron para darnos ánimo, para felicitarnos por el programa, para decirnos qué hacen las recetas. Y eso es lo que más nos gusta, es lo que más disfrutamos. Saber que este programa inspira, que cocinás junto a nosotros, que no solamente nos estás mirando, sino que de verdad te vas a la cocina, te pones el delantal y arrancás. Quiero agradecerles a los que nos acompañaron, a todos nuestros anunciantes que se pusieron las pilas y todo el año estuvieron ahí, firmes, en un año duro y difícil, gracias a cada uno de ellos. A Marina por peinarme, a Betty por mi maquillaje, a la doctora Cecilia Legio que se ocupa de que mi cara se vea bien a pesar de los años, al doctor Bonini que cuida mi sonrisa. A todos, si me olvido de alguien, perdón y besos y muchísimo cariño. Mientras eso derrite, nosotros vamos a hacer algo que a mí me gusta hacer y me sale muy bien, que es romper huevos. Y hoy tengo una barbaridad para empezar el año como corresponde. Mientras tanto, andate a un consejo. ¿Para cuándo? Para cuando no tenés ganas de trabajar mucho y querés resolver rápidamente la comida de toda la familia. A la hora de resolver la comida de la familia, la pasta es un elemento fundamental. Rivoli, con la calidad de siempre. Es el establecimiento argentino más importante y moderno a la hora de producir pastas secas. Yo los elijo siempre. Tengo manteca, mirá lo que hago. Directamente, acá está el chocolate, prácticamente derretido. Voy a apagar el fuego. Y voy a sumar ahí la manteca para que asegurarme de que se derrita completamente. A la hora de hacer brownies, lo que no hay que hacer es batir. Entonces, solamente se trata de mezclar. Dejo eso por ahí. Llevo hasta acá a la pileta. Vamos ordenándonos porque ya va a llegar la gente a comer. De nuevo, todos los que trasnocharon. Yo quiero saludar
a Canario, que vino también a filmar este programa en la temporada, y a Silvina, que se ocupa todas las semanas de elegir mi look. Muchas gracias por vestirme, por ver qué me pongo para verme bien. Hoy estoy vestida de fiesta. Ahí voy. Y mientras mezclo los huevos, que ya rompí muy bien, saludo a la gente de operaciones, que se ocupa de que salgamos al aire, que nos pone en horario para que vos nos veas. Ahí estoy. Voy a hacer otra mezcla. Mirá, tengo los huevos y el azúcar. Las cantidades las ves en el paso a paso. Si mezclas huevos y azúcar, batí rápido, ¿sí? Porque si no, las yemas se van a quemar. Ahí voy. Hago una preparación de esto y enseguida voy a volcar sobre el chocolate. ¿Para qué? Para que todo se integre. Ahí estamos, se rompió la liga del huevo. Estoy haciendo una placa para un montón de gente. Vos podés dividir la receta y hacer menos cantidad. Por último, ¿qué necesitan estos brownies? Sus secos. Tengo harina y polvo de hornear. Los voy a juntar. Voy a mezclar un cachetito. Y con las tres preparaciones listas, nosotros vamos a integrar. Cuidado, acá no quemarse. Venimos con esto. Voy a trabajar directamente con la espátula. Me llevo hasta la pileta que me está molestando. Ya dan ganas de comérselo, no sabes cómo huele. Lindísimo. Ahí va. La manteca se termina de derretir. Y agrego los huevos. Lo estoy demorando porque no quiero que baje la temperatura de golpe para terminar de derretir la manteca. Vos estás viendo qué color. Mirá el brillo que esto tiene. Es divino. Ahora sí. Huevos. No puede no ser rico esto. Tiene chocolate. Tiene huevo, azúcar. Y además es muy sencillo de preparar. Ahora agrego los secos. Mi harina ya está tamizada. Tiene el polvito de hornear que le pusimos. Ahí. Integro. ¿Me quedo revolviendo? Anda la pausa. A la vuelta seguimos trabajando la receta para llevarla al horno. Arma secreta, no me ensucio. Un poco de spray de manteca ahí. Simplemente. Ni siquiera tengo que pincelar. Hoy quiero hacer todo fácil. Ahí está. Voy a tapar y la preparación sobre la placa. Le puse polvo de hornear porque tengo mucha materia grasa. Es una preparación muy pesada y quiero que suba un poco. Va a subir y después va a bajar cuando lo saques del horno. Eso es normal. Y si no tenés polvo de hornear, no le pongas. Tengo las nueces picadas groseramente. ¿No tienes nueces? ¿No te gustan las nueces? Pues no le pongas. Ahí estamos. Las incorporo a la preparación. Este es un brownie de fiesta. Tiene de todo. Si querés, le incorporás unas chispas de chocolate también. Si no querés, no pones nada. Solamente con la base van a quedar muy ricos lo mismo. Esto no se revuelve demasiado, ya te dije. Es uno de los tips. Lo mezclamos, integrás y a la placa. Ups.
Esto lo pongo para que no se mueva. Ya sabemos. Ahí va. Esa, ¿eh? Aprovecha todo. Vamos al horno. ¿Cuánto? Aproximadamente 30-35 minutos a horno medio. Cuando craqueló, lo sacas. No dejes que los brownies se sequen. Mientras el brownie está en el horno y se termina de cocinar, yo quiero aprovechar para saludar a los más íntimos, a los que hacen este programa semana a semana junto a mí, para que vos lo disfrutes, para que lo veas impecable en casa, para que salga al aire. Primero quiero agradecerles a Jorge, a Domingo, a Víctor, que nos filman, a Álvaro y a José Cusumano, que se ocupan de la edición, a nuestro productor Gastón Acosta, a la gente de comercial, a Elba, a Lucy, a Ana Mansueto, por supuesto, a Jaime Nugués y también a mi amigo Ramón Díaz. Esta es la gente que está detrás de la cocina de Sencillo, Rico y Gourmet, y que sin que sea nada sencillo, hace que salgamos al aire. Gracias por este trabajo que hacemos juntos todo el año. Yo disfruto mucho, mucho hacerlo junto a ustedes, y también a los de la casa, a los que se aguantan que yo trabaje mucho, a mis tres hijos, Alan, Melanita y Lautaro, y a mi marido Mauricio. Beso a todos y que sea un año hermoso, un año próspero, un año en el que todos podamos seguir creciendo. Ahora, chusmea un cachito de toda esa gente que nos visitó durante la temporada. Sí, pero bueno. Beso de cámara. Tienes que volver y volver. Ay, qué lindo. El público se renueva hasta por bloque ahora. Hasta por bloque. No se renueven por bloque. Quédense. Quédense. Quédense, súmense todo el domingo. Yo le digo profe porque él fue profe mío. Es verdad. No se acuerda. Es que no. Eso quiere decir que está bien caliente el recipiente, entonces hacemos que lo que vamos a hacer acá, lo que queremos es que se mantenga la forma del producto al que sellarlo. Que se caramelice. Hola. Pase. Relajada. Miren qué linda niña que tengo aquí para cocinar esta mañana. Me encanta cómo nos enseñas a los tucumanos, porque la gente se pone a cocinar y termina la cocina, ¿no? Y termina la cocina todo así desordenado. ¿Qué es lo que más te gusta comer a vos, Tomás? Frutilla con crema. ¡Ah! Hoy está de parabienes. Frutilla con helado de chocolate, con crema. Bueno, es un taller que hacemos para los chicos de capacitación laboral. Y bueno, y hoy venimos a compartir una de tantas recetas que hacemos. Y bueno, como recibimos tu invitación, estamos muy agradecidos de venir. Nos descontracturamos así. Así nos aflojamos. ¿Sabes? ¡Ay! Nos aflojamos. Y saludamos. Enseguidita nomás ya vamos a comer una pica pizza. Aquí con Melanie. Ahora vamos a hacer más cantidad, le vamos a agregar. Sí, sí. El batidor grande, acá lo tengo. Sí. Es que esta es mi cocina. Ajá, la del negocio es de ella. Belén, ¿cocinas mucho en casa? Sí. ¿Con quién cocinas habitualmente? Con mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta comer a vos, Lucía? Sí. A ver, pensa. Milanesas, salsas, cosas dulces. Milanesa con puré. Mira, así tiene que quedarte el brownie. ¿Lo ves? Está craquelado. Lo toco y el craquelado se rompe. Esa cosita que está por arriba crocante es la que tiene que quedar. Los bordes, yo los voy a cortar
pero no los tires, que son buenísimos para hacer petit fours, mini bocaditos y acompañar un buen café. De hecho, en el almacén los usamos para eso, y si no, los chicos te van a amar si se los das en cuadraditos. Nada de perder ningún borde de brownie. Y ahora sí, con los bordes separados para hacer cuadraditos, elegís cuál va a ser el tamaño de tu porción. Yo creo que más o así puede estar. Ahí, corto. Viste que de esta placa sale un montón. Ahí estoy. Ese va a ser mi cuadrado. Ahí hay una nuez que se está resistiendo. Ahí, mirá qué lindos que están. Saqué 12 porciones de la placa. Para ayudarme, voy a levantar acá. Estos son los bordecitos que yo te digo, vos sacás. Vamos a buscar un recipiente o un platito donde ponerlos. Después cuadraditos, mira lo que es. Me lo como ya. Es más, me lo como ya. Está genial. Ahí va. Mientras tanto, no puedo hablar. Ahí va, mira. Esto es muy, muy, muy fácil. Brownie. Esto reservamos acá. Tengo en el microondas salsa de frutos rojos. ¿Cómo la hice? Yo reduje unos frutos rojos que tenía. Vos podés directamente buscar una mermelada de frutos rojos y derretirla un poquito en el microondas. Funciona genial. Si no, unas frutillas, lo que haya a mano, que nada te limite. Este es nuestro primer postre. ¿Cómo va? Buen helado. Aprovechamos para saludar a esta heladería que siempre nos mima y nos trae helado de la mejor calidad. Gracias a Andrea. Ahí estoy. Y simplemente salseas con la reducción de frutos rojos. Generosa. Primer postre terminado. Segundo postre. Dejo este lado por acá. Tengo regional, viene dulce de cayote. ¿Lo haces o lo compras? Esto es para que no trabajes nada, En la copa de base, un poco de dulce de cayote, unas nueces partidas por ahí abajo. Y ahora helado. ¿Cuál? Uno que tiene pedacitos de queso regional. Probalo. Vale la pena. Crema tafí. ¿No tenés? Acá no nos importa tanto la bochita. Queremos generar volumen. Vamos a hacer generosos. Ahí va. Esto se queda por ahí. Voy a tapar. Limpio. Y mira lo que hice. Unas garrapiñadas de nueces. Para cambiar. Ahí. Yo ordeno todo esto. Vos te vas al paso a paso. Y a la vuelta nos despedimos. Para estos brownies de chocolate y nueces, lo primero que tenés que hacer es derretir el chocolate a baño de María. Los brownies no se mezclan, no se revuelven. Cuanto menos revolvés, mejor. Así que junta en un bowl el chocolate con la manteca. Después agregá los huevos y el azúcar. Suma los secos y las nueces. Acomoda el brownie en una placa sobre papel aluminio y lleva al horno aproximadamente por 30 minutos. Deja descansar y cortá. Otro tip es que cuando salgan del horno tenés que mirar que la superficie esté craquelada.
serví los brownies con una buena bocha de helado de crema y salsa de frutos rojos. Para nuestro segundo postre, lo que tenés que hacer es simplemente mezclar ingredientes en una copa. Acomodá en el fondo de la copa el dulce de cayote, por encima unas nueces picadas groseramente y terminá con una bocha de helado crema tafí. Si no lo conseguís, reemplazalo por un buen helado de crema americana o por un copete generoso de queso blanco de alto tenor graso. Al final, decorá con unas nueces caramelizadas o salsa de caramelo. Espero que hagas estos postres y los disfrutes tanto como hacemos nosotros cada vez que los realizamos en el piso. Estoy acá con nuestros postres por brindar. ¿Por quién? Sobre todo por vos, que todas las semanas estás ahí en la pantalla acompañándonos para cocinar juntos. Voy a saludar especialmente a Leopoldo, que se acercó a saludarme ayer y a contarme que era un asiduo espectador del programa. Me despido deseándote el mejor de los años. Feliz Año Nuevo para todos. Que sea de verdad un año próspero, un año en el que nuestros deseos se concreten, en los que nuestros esfuerzos valgan la pena. Por todos los que están ahí cada domingo acompañándonos. Muchas, muchas felicidades. Nos encontramos, como siempre, para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es cocinar sencillo, bien rico y con un toquecito gourmet.